En el principio fue el mar y los manglares, la sal, el fango y los mosquitos. Tijeretas y pelícanos se repartieron el cielo, los cangrejos se enseñorearon de la tierra. Un puñado de criollos renegados y muchos negros, esclavizados y libertos pancaribeños, fueron haciendo de mis colinas su destino. Ocurrió 100 años antes de la abolición de la esclavitud. Cangrejos, el primer pueblo fundado por negros. En los años 80 yo comencé a concebir este proyecto después que yo leí La Rayuela, donde yo me imaginaba estas instalaciones en diferentes partes de una ciudad X. Yo primero pensé para Río Piedra, pero podía ser en cualquier otro lugar, que era una historia fragmentada, claro, y que cada fragmento era modular, o sea, cada fragmento podía sostenerse por sí mismo, pero a la misma vez estaba interconectado, estaba relacionado con los otros. Y abajo iba a haber unas instrucciones muy a lo Cortázar, donde el peatón se encontrara con esto y podía seguirle la pista a esta especie de relato por entrega, ¿no?, que estaba repartido en la ciudad como si fuera un laberinto. Claro, lo interesante fue lo que tú me trajiste de vuelta, ¿no?, cuando recibiste la idea. Me atrajo mucho la idea de que fuera en la ciudad. Y para un escritor que siempre está trabajando desde la soledad, esto definitivamente resultaba un proyecto muy atractivo. Y ahí te sugerí que fuera en Santurce como un espacio que representara a la ciudad. Pero también porque tú pones al barrio a hablarle al transeúnte. El culto Manglaria, o Nuestra Señora de los Mangles, ha sido relegado al olvido. Esta patrona de los cangrejos, de raíces salinas y aéreas, fue cientos de veces desacralizada debido a la especulación latifundista y la expansión inmoderada del ombligo santurcino. ¡Ay de la erosión! De los pelícanos desahuciados se lamentan unos, mientras otros celebran la vista al mar. Ella ni se pica ni se rasca, sabe que tarde o temprano recobrará sus dominios. Por otro lado, había otra limitación necesaria, que era la cantidad de texto y la cantidad de imágenes. Ahí también tuvo mucho que ver la influencia de Fernando Picó. Ese libro donde él rescata los archivos de la policía, que de alguna manera nos pone en contacto con ese Santurce bien íntimo, ¿no? Ese Santurce que no es de la macrohistoria, sino es de la historia doméstica, de las situaciones más personales, ¿no? Y el libro de Aníbal Sepúlveda, uh-huh, que habla sobre cangrejos, sí, porque ahí fue ver el esqueleto, ¿no?, de Santurce. Fíjate que esto también nos trae o nos obliga, la forma que tú creaste ese texto, a que los lugares donde están ubicadas las piezas no son gratuitos. Para nada. O sea, que esos lugares de alguna manera están conectados con el texto. Eso transformó la idea original mía en otra cosa, ¿no? O sea, sin tampoco pertenecer a una guía turística. Una vez pude definir un tono que fuera suficientemente maleable para que esa voz santurcina, andrógina, que a veces es masculina, que a veces es femenina, que a veces es indistinta, pudiese decirse y decir, pues ya ahí fue mucho más fácil, ¿no? Fue más concatenada la cosa. Siempre para mí ha sido un problema trabajar sobre los textos de otros.
Pues porque me quita libertad, porque tengo que... Pero como bien tú y yo hemos hablado, los límites son la base, ¿no?, para toda creación. Cuando yo recibí tus textos, pues yo te puedo decir que estaba un poquito intimidado, ¿no? Cómo yo abordar estos textos, y no tenía ni idea. Por eso fue que decidí empezar por Manglaria. ¿Verdad, Manglaria? ¿Por qué Manglaria? Porque Manglaria, si te fijas, de todos los textos es el más mítico. Claro. El que plantea una historia que no tiene tanto, es el menos urbano, ¿no? Sí. Que nos conecta con este ser mitológico, esta diosa, que es una diosa de la naturaleza. Y yo, ese es una de... Yo he trabajado eso antes, ¿no? Ese es uno de los temas que yo trabajo, la diosa madre, meterme con eso. Y para mí, yo me sentía cómodo con Magdalena, ¿no? Pausada fue la procesión de la modernidad por cangrejos. Tomado por territorio de tránsito, se aprovechó la vieja carretera central, mi Espinazo, para sembrarme el hierro y conectar la ciudad colonial con Río Piedras. Durante medio siglo, el trolley vio mi moderna fachada en construcción. Idas las vías y la euforia industrial, todavía hoy, 70 y pico años después, quedan entre nos sus paradas imaginarias. Siempre hemos querido que este proyecto se integrara al barrio de Santurce de una manera amable, claro, donde se considerara siempre a la gente, que la gente acogiera el proyecto como propio. Por eso es que siempre estuvo ese presente y lo ejecutamos, ¿no? El de acercarnos a las comunidades, acercarnos a los lugares, realmente haber caminado Santurce para sentirlo de una manera muy orgánica. Realmente el proyecto, aunque tiene a Santurce en su título, y de por sí Santurce es fundamental, ¿no? El protagonista de nuestra historia es el mismo viaje. Por eso cada cual puede construir su propia ruta, y por eso hay varios estaciones o textos tuyos que van dirigidos al caminante, van dirigidos a la experiencia misma de entrar en este viaje que tú propones, y el cual yo también me sumo y lo complemento con unas imágenes que no están hechas para ilustrar, sino están hechas para dialogar con los textos. Habrá que ver los caminantes, los peatones, ¿verdad?, los santurcinos y los visitantes de Santurce. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen? Estamos, ¿no?, de acuerdo. De eso que se trata. Muchos años después, fui de la capital su ombligo rey. ¡Ay de mis avenidas! Centro comercial de tantos pueblos limítrofes. ¡Ay de la variedad de cine, más de 13 teatros! ¡Ay de los hoteles que, antecedidos por el Vanderbilt, hicieron del condado la perla del turismo! Ni hablar de la pasión beisbolera de Santurce. En 5 años, 3 veces campeones del Caribe. Ni del moderno caserío Llorens Torres, solución a la madera insalubre del arrabal. Y entonces llegó Puerto Nuevo, el incontenible dragón de la suburbia. Estamos inaugurando lo que es una intervención urbana. Nosotros llamamos a esto Proyecto Santurce, un libro mural. Este es el corazón del proyecto, es decir, la instalación de los 22 murales en la calle,
exhortándoles, ¿verdad?, a ustedes a que lo caminen y lo construyan. Los proyectos de arte comunitario se caracterizan de que el artista interactúa con la comunidad, con una ciudad que es un tejido social vivo. El libro se construye en los intervalos. Cuando caminamos de una estación a otra, estamos ya de por sí dentro de la ciudad y esa experiencia para cada uno de ustedes va a ser única. Así que el libro lo construye ustedes.